Estamos en la presentación del informe anual de impunidad 2012, Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica, preparado por los socios de AIFEX ALC, que reúne a 16 organizaciones líderes en la promoción y defensa de la libertad de expresión en todo el continente. Y este es el primer estudio juntos en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Impunidad, que justamente cae hoy día 23 de noviembre. En la región se han asesinado entre 2010 a septiembre de 2012 74 periodistas y solo en 8 casos sus asesinos, autores intelectuales o materiales, han sido ajusticiados, han merecido sentencia judicial. 431 amenazas además se han registrado las organizaciones de AIFEX ALC y 120 periodistas han sido llevados a juicio, uno de los tantos modos de agredir a un periodista que en la región cobra cada vez más cuerpo. El fenómeno de la impunidad es un fenómeno muy complejo que comienza con agresiones verbales, sigue con agresiones físicas, puede provenir de los estados mismos y funcionarios públicos, pero también ponen sus cuotas el crimen organizado, el narcotráfico, dependiendo del país en el que estemos. Y también hay agresiones de baja intensidad que camuflan un problema más grande, pero que siempre afectan la libertad de expresión. Mi experiencia como periodista me hizo ubicarme en una de las diputadas con más experiencia para fiscalizar, precisamente porque los periodistas tenemos esa gran capacidad de llegar a donde nadie llega. Y que por supuesto la cadena de la justicia esté presente, porque de nada sirve la denuncia si la cadena de la justicia no funciona y lleva a donde tiene que llevar a los que son precisamente los victimarios de la prensa, no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica. Ya hay un plan de capacitación, tanto de formación, de defensa de los periodistas de la capital, como para los periodistas que están en el ámbito rural. Y también trabajar con las universidades, de tal manera que las futuras generaciones de periodistas estén capacitados para actuar en situaciones de conflicto. Felicito a IFEX. Felicito a las organizaciones que la componen. Este tipo de actividades no van en defensa de los periodistas, van en defensa de cada ciudadano, de cada país que tiene derecho a vivir en igualdad y democracia. Que es un informe no solo sistemático, sino además regional, y a las autoridades de justicia sin duda nos va a permitir, su análisis nos va a permitir establecer patrones, establecer perfiles de víctimas, de victimarios. Porque los problemas que atravesamos en los departamentos son demasiados. Esa inseguridad a la que estamos sometidas y sometidos todos los días, el señalamiento directo por parte de las fuerzas de poder, no solo políticas, sino económicas, y ahora esa nueva fuerza del narcotráfico que está escondida ahí, es ilegal. No es tan visible. Actualmente tenemos 56 denuncias en este año de delitos cometidos contra periodistas, pero por disposición del despacho se están tratando de trasladar las denuncias que se encuentran en los departamentos para darle un trato especial a dichos periodistas, como lo indica la nueva reforma del Código Procesal Penal, una tutela efectiva a las víctimas.